Y con el anuncio de la Reserva Federal de mantener por 2 años bajas tasas de interés, la población en el país podría verse aliviado en cuanto al crédito disponible de instituciones financieras, pero también es una señal de que la salud económica en el país no marcha como esperaba. Fernando Pizarro nos dice qué le espera a la población en general. La Reserva Federal mantendrá bajas las tasas de interés por los próximos 2 años. Este economista indica que es un reconocimiento al bajo crecimiento, al nivel de desempleo y a otros factores de fragilidad económica. Bueno, es una señal positiva y una señal negativa. Positiva porque quiere decir que las tasas se van a mantener bajas en 2 años. Y negativa en el sentido de que si considera necesario mantenerlas bajas es porque reconoce que la situación va a estar pues muy moderada en los próximos 2 años, que la reactivación económica, como lo reconoce al principio, no ha tomado cuerpo. Aunque muchos esperaban que la Reserva Federal tomara medidas más concretas en la economía. Al mismo tiempo, yo creo que los mercados estaban esperanzados en que les viniera algo más positivo. La decisión de la Reserva Federal de mantener baja una tasa clave de interés no evitará que suban otras tasas de interés comerciales, como las hipotecas o préstamos para comprar coches. Si la situación continúa de esta forma, lo que vamos a esperar es que algunas tasas de interés, tanto para comprar su auto, para comprar su casa o en sus tarjetas de créditos, eso se va a ver reflejado porque va a ser mucho más difícil obtener crédito. Expertos creen que este anuncio solo anticipa que la economía no mejorará en los próximos 2 años. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.